Rocha.info. Altxasukoa kaskatu, nola ez berriz eskatu, ez ote gara nazkatu, naiz guztirako prestatu, estatua ze estatu. Zorionak den hori, haundia bai da hori, ez gara gaur erori, gure minta histori. Ez alda izugarria, gaur hemengo aldarria, jarri dugun oinarria, hauxe da uda berria, hauxe da gure herria, historiaren orria, betirako ezarria. Hauxe da maitasuna, eta elkartasuna, Nafarren erresuma. Nafarroa, Nafarroa, herrizar baten orroa, zu zara gure iparra, zu zara gure indarra, zeru beltzean izarra, daukagu zure beharra, aurrera herri Nafarra, munduan bat bakarra, atera horria parra, eta segi elkartuta, denak elkarri lotuta, nahi bai ditugu azke, Nafarra Altxasu gazte. Tao hartu zaitezte, gaur guzuekin gaude justiziaren alde, hau ez bai da debalde, justizia nun zaude. Nahi dugu demokrazia, ez genuke nahi sazia, bota diguten guzia, gu nahi dugu justizia, etorkizunen hasia, ta gu geuk irabazia, ez kateetan nazia. Herrizar bat esnatu, eta Altxasu askatu, hortxe daukagu dema, jokatzen dugu dena, gure itxaropena, hau da bide zuzena, etorkizun erantza, zuan gainean dantza, usatzean zalantza, bihotzeko arantza, aldatuaz norantza, ta aurrera begira, itzuli behar dira. Mil esker Madrilekoak, eta Kataluniakoak, ta Andaluziakoak, ta berdin Galizikoak, ta Kastilla osokoak, etorri zaretenak, ongi etorri denak, denagoaz batera, denagoaz aurrera, askatu nahi genuke, etorkizunan truke, noski merezi dute, joduzuen txaloa, ez da gauza xaloa, denentzat txalo bana, ez da ba iragana, gunk nahi genuken zama, askatu banan bana, eta etor gure gana, gure gazteak aske, guazen pausuri pausu, zaurietara musu, babes dena daukazu, segi aurrera jotazu, eutxi gogor Altxasu. Gondi
Arratsaldeon. Lehenik eta behin, eskerrik asko. Eskerrik asko benetan. Bihotz bihotzez, eskertu nahi dizuegu gaur Iruñara etorri izana. Beste behin ere, zuekin bizitzen ari garena ikaragarri handia da. Duela bi hilabetekoa izugarria izan zen, eta gaurkoa are gehiago. Berriz ere, aho bete hortz utzi gaituzue, aupa zuek! Hasteko, besarkada erraldoi bat bidali nahi dugu Soto del Real, Estremera, Navalcarnero eta Aranjuezeraino. Oian, Jokin, Adur, Iñaki, Jonan, Julen, Aratz, 500 kilometro baino urrutiago zaudete. Baina jakin badakizue, zuekin gaudela, eta ez zaituztegula bakarrik utziko. Urte eta erdi baino gehiago daramagu, zuen askatasunaren alde borrokan, eta ez dugu etxiko Altsasuko kaleetan libre ikusi arte. Eutsi, lortuko dugu! Urte eta erdiko ibilbideak argitzalak izan ditu. Itzalak handiak izan dira. 2016ko azaroaren 14ko atxiloketekin hasita, epaia eta aurreko astiko atxilotzetaraino, tartean jasanarazi nahi diguten guztia ahaztu gabe, sakabenak eta Guardia Zibilak herrian egindako okupazioa, isunak, provokazioak, epaiketa iruzurra, fies egoera, gezurrak, estatu aparatu batzuek bultzaturiko makinariaren aldagai polizial, judizial, politiko eta mediatikoek mina eta sufrimendua eragin diote herri oso bati. Eta hori gutxi balitz, fiskalak jarritako elegitea. Nola definitu? Ankerkeria, krudelkeria, sadismoa ote, beste estualdi bat. Argiak ere izan ditugu. 2016ko azaroaren 26an Altsasun sekulan egindako manifestazio handianarekin hasita eta gaurko egun historikoraino, ahaztu gabe bitartean jaso ditugun elkartasun eta maitasun keinu guztiak, besteak beste apirileko manifestazioa, herri askotako mobilizazioak, sare sozialetako mezuak, muntaia desegitako egindako lana, eragile sozial, sindikal eta politikoen babesa, eta batez ere zuen elkartasuna, ez dugu inoiz ahaztuko, benetan ez dugu inoiz ahaztuko. Asko gara, Altsasuren kontra eta gure 8 lagunen aurka gauzatu duten muntaia juridiko, politiko, mediatiko eta poliziala desegiteko premia ikusi dugunok. Konturatu garelako jokoan dagoena ez dela soilik Altsasuren eta gure lagunen etorkizuna, askoz gehiago baizik. Askatasuna eta eskubideak zapaldu dituzte, bidezko aldarrikapenak kriminalizatzen saiatuz, eta justizia izateko eskubidea ukatuz. Hau ez da justizia! Halere, eman diguten egurrak ahuldu beharrean indartu egin gaitu, eta sinets ezazue borroka honek berandu baino lehen lortuko duela gizarte bat non gure lagunak libre izango diren eta mota honetako egoerak ezin izango diren sortu. Utzi Altsasu bakean! Oian, Jokin, Adur, Iñaki, Jonan, Aratz eta Julen askatu! Libertad para los 7 de Altsasu! Altsasukoak aske! Arratsaldeon,
Antes de nada, eskerrik asko. Esto es impresionante, eskerrik asko. Os damos las gracias de corazón a todas las personas que os habéis acercado hoy a Iruña. Lo que estamos viviendo hoy, una vez más, es impresionante. Lo que ya fue un hito hace 2 meses, lo hemos superado hoy. Nos habéis vuelto a dejar sin palabras. ¡Aupa zuek! Queremos empezar mandando un abrazo a Soto del Real, Estremera, Navalcarnero y Aranjuez, a Ollán, Joaquín, Adur, Iñaki, Jonan, Julen y Aratz. Estáis a más de 500 kilómetros, pero sabéis que estamos con vosotros y no os dejaremos solos. Llevamos más de 1 año y medio luchando por vuestra libertad y no pararemos hasta veros libres por las calles de Altsasu. ¡Resistid porque lo conseguiremos! Este proceso de más de 1 año y medio ha estado lleno de luces y sombras. Las sombras han sido muchas, comenzando por las detenciones del 14 de noviembre de 2016 hasta la sentencia y las detenciones de la semana pasada, sin olvidarnos de todo lo sufrido mientras tanto. Dispersión, la ocupación del pueblo por la Guardia Civil, multas, provocaciones, el juicio farsa, la situación FIES, mentiras. Una maquinaria impulsada por algunos aparatos del Estado que en sus versiones policiales, judiciales, políticas y mediáticas han generado dolor y sufrimiento a todo un pueblo. Y la última, el recurso de la Fiscalía. ¿Cómo definirlo? Ensañamiento, crueldad, sadismo, otra vuelta de tuerca. Pero también hemos tenido luces. Comenzando por la mayor manifestación de la historia en Altsasu el 26 de noviembre de 2016 y hasta el histórico día de hoy, sin olvidarnos de todas las muestras de solidaridad y cariño recibidas mientras tanto. La increíble marea del 14 de abril aquí mismo, cientos de movilizaciones en diferentes pueblos, mensajes a través de redes sociales, el trabajo para difundir contra viento y marea realidades que querían acallar, el apoyo de agentes sociales, sindicales, políticos y, sobre todo, el más importante, vuestra solidaridad. ¡No la olvidaremos nunca! Somos muchas las personas que hemos visto la necesidad de luchar contra el montaje que han orquestado contra Altsasu y nuestras amigas y amigos, porque nos hemos dado cuenta, porque sabemos que no está en juego solo el futuro de Altsasu y el de 8 jóvenes, sino muchísimo más. Se trata de libertades y derechos pisoteados, como la libertad de expresión, intentando criminalizar reivindicaciones legítimas, molestas para el poder, o como el derecho a la justicia. ¡Esto no es justicia! El cruel y frío baño de realidad al que nos han sometido, lejos de aturdirnos, nos ha reforzado. Y estad seguras de que esta lucha dará sus frutos, más pronto que tarde, que conseguiremos una sociedad donde estas situaciones no sean posibles y que nuestros amigos estén en la calle. ¡Utzi Altsasu bakean! Ollán, Joaquín, Adur, Iñaki, Jonan, Aratz eta Julen askatu! ¡Libertad para los 7 de Altsasu! ¡Altsasuko akaske! A gusto, pues. Emocionante. Se me han puesto manos de pelotar y de aplaudir. La voz, que yo la tenía muy cuidada, también de chillar. Hostia, ya estoy afónico, en fin. ¿Qué saldrá? Pues un desastre, como siempre. Pero con mucho amor. Es que ricasco por haber hecho que la movilización de hoy sea directamente proporcional al despropósito judicial.
llenando todo y se cae el poco viento de esperanza. Lo imprime fósil en el recuerdo. Humilla, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humilla, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Miedo por él, miedo por ella, por la absoluta soledad ante el impune martillo que con su balanceo asesino marca los tiempos de la zozobra. Los mismos lentos minutos se arrastran en el siniestro habitáculo de la crueldad humana, de la lúgubre sala de tortura. Humilla, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humilla, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. Humillar, no para vencer, sino para deshacer, para quebrar por dentro. ¡Altsasu aurrera! Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Soy Nekane, la madre de Aratz, y hemos llegado de Soto del Real para la manifestación. Aratz nos ha dicho que está expectante a la respuesta de la Mani y que os digamos que a pesar de la distancia y de los muros, siente el arrope de todas y todos vosotros. Que está muy fuerte y centrado y que os agradezcamos infinitamente vuestra solidaridad. Yo, como madre, tengo que decir que la vuelta es tremendamente dolorosa. Dejar a un hijo en la cárcel es terrible, y aún más cuando no debería estar ahí. Aunque ver que anímicamente está bien ayuda a llevar un poco mejor esta tortura. Sabemos que nos queda un largo camino y difícil, pero vamos a conseguir que salga la verdad y que se haga justicia, aunque sea tarde. También sabemos
que vais a estar ahí hasta que lo consigamos. Lortuko dugu. Mila eta mila eta mila aldiz eskerrik asko gurekin egoteagatik eta egiarekin egoteagatik. Altsasukoak aske! 19 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que empezó todo este despropósito que está afectando nuestras vidas. Han transcurrido 19 meses y un juicio que fue un auténtico circo para que poco a poco se vaya aclarando nuestro futuro. La sentencia ha sido un mazazo, aunque personalmente esperaba que iba a ser mucho más dura. No se puede condenar a nadie a ninguna pena de prisión sin demostrar la participación en los hechos enjuiciados y mucho menos utilizando suposiciones y opiniones personales de los denunciantes. 2 a 13. Esos son los años que nos han impuesto a los 8 encausados. Esto ha generado un gran malestar, rabia, miedo y dolor en gran parte de la sociedad, en vosotros y en vosotras. Pero como siempre digo, hay que sacarle las cosas positivas a todos los asuntos. Aunque en el juicio quedó demostrado que lo ocurrido el día 15 de octubre de 2016 no fue terrorismo, yo siempre pensé, sabiendo cómo funciona la Audiencia Nacional, que íbamos a ser condenados por delitos de terrorismo. El hecho de que esto no haya sido así ha sido gracias a vosotros y a vosotras, a la gran ola de solidaridad que ha surgido hacia nosotros, recibiendo apoyos de diferentes pueblos del Estado español, además de los recibidos de Euskal Herria y Cataluña principalmente. Por ello, gracias a toda la gente de Euskal Herria, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Valladolid, Murcia, Extremadura, Aragón, etcétera, que habéis mostrado apoyo y solidaridad hasta la causa y gracias por haberos acercado hoy a la manifestación. Eskerrik asko. En este proceso que hemos vivido Altsasu y los alsasuarras, se ha visto otra vez la verdadera cara de la Audiencia Nacional. Hemos visto que la Audiencia Nacional se utiliza para negar los problemas políticos. Cada vez que al Estado no le interesa algo, cada vez que le interesa una determinada actuación, entra en juego la Audiencia Nacional. Y eso no puede ser. Como el tiempo nuevo que se vive en Euskal Herria no gusta, intentan crear acontecimientos terroristas de la nada para quedarse anclados en el pasado. Ahí aparecen. Ahí aparecen nuestro caso y el caso de los jóvenes de Orereta y de Beasain. Por otro lado, cuando Cataluña intenta decidir su futuro de forma democrática, la Audiencia Nacional envía a prisión a parte del gobierno y al exilio al resto. Además de intentar acusar a la masa social de, cómo no, terrorismo. Por todo ello, puesto que todos nos encontramos por motivos políticos en las situaciones en las que estamos, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo solidario a los presos políticos vascos, a catalanes, a los exiliados, a los CDR, a los jóvenes oreretarras, además de a todos los cantantes raperos condenados por criticar a este Estado. También quiero denunciar la detención y el encarcelamiento de nuestros amigos. Ser encarcelado apareciendo a todas las citas judiciales y apreciando el riesgo de fuga cuando fueron puestos en libertad anteriormente por falta de ello y no habiendo huido cuando teníamos 50 años de petición es algo completamente desproporcionado. Las detenciones se hicieron como se hicieron,
con el objetivo de que se creara tensión y enfrentamientos en Altsasu, para intentar mostrar el pueblo como ellos han intentado mostrarlo. Con esto también se puede ver la doble vara de medir la justicia. Mientras hay gente que con 15 años de condena está libre confianza, a otros nos encarcelan. Esto también se apreciará cuando estas personas estén 2 o 3 años y les den el tercer grado, mientras la gran mayoría de la población carcelaria paga la condena a pulso hasta el último día. Por ello, espero que también tengáis todos claro que la justicia no es igual para todos. Todavía nuestro caso no está cerrado. Ahora se presentarán los recursos, por lo que tenemos que seguir denunciando el caso y tenemos que seguir movilizándonos para que al final haya una verdadera justicia. Por último, quiero mandar un fuerte abrazo a Adur, Ollán, Iñaki, Araz, Julen, Jonan y Ainara. Ánimo eta gogo reutxi, gutxi barru, elkar ikusiko gara, Altsasuko aske. Es la carta de Jokin Unamuno desde la cárcel de Estremera. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Iruña. Arratsaldeon, Nafarroa. Arratsaldeon, Euskal Herria. Euskal Herria. Berriz ere, elkartasunezko besarkada luze eta goxo bat eman nahi dizuegu. Kataluniatik, Madriletik, Gaztelatik, Aragoitik, Galiziatik, Extremaduratik, Andaluziatik, etorritako guztiei, penintzula osoko herri solidarioak. Hemendik, mundu osotik jasotako elkartasun eta babesa eskertu nahi dugu. Afrikatik, Amerikatik, Asiatik, Europatik eta Ozeaniatik jasotakoa. Sekula ez dizuegu nahikoa eskertuko zuen gandik jaso dugun guztia. Mila esker bihotz bihotzez. Una vez más, os recibimos con un fuerte y dulce abrazo. Un abrazo solidario a todas y todos aquellos venidos de Cataluña, Madrid, Castilla, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía, pueblos de la península, pueblos solidarios. Desde aquí queremos agradecer todas las muestras de solidaridad, aliento y apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo, de verdad que de todo el mundo, desde África, América, Asia, de Europa y de Oceanía. Nunca alcanzaremos a agradecer lo que hemos recibido y estamos recibiendo de todas y de todos vosotros. Mi esker, bihotz bihotzez, muchas gracias de todo corazón. Muy a nuestro pesar, nos hemos visto obligadas a llamar a esta segunda manifestación porque se ha cometido un auténtico atropello judicial con la condena a largos años de prisión para nuestros hijos y porque no podemos, la sociedad no puede permitir que se repitan estas situaciones de este tipo. 7 de ellos se encuentran ahora mismo encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares, con una pena de entre 9 y 13 años de cárcel a la espalda, que van a truncar su vida y su futuro y que van a hipotecar el día a día de sus familias. Desde hace un año y medio venimos denunciando la vulneración de derechos y de principios básicos. Se han vulnerado durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral y en la misma sentencia. Se han vulnerado derechos y principios legales con la imposición de prisión preventiva para 3 de nuestros hijos que llevan más de año y medio y con el encarcelamiento reciente de otros 4 de nuestros hijos alegando el riesgo de fuga. No ha existido, no existe riesgo de fuga. Ez dago egon, eta ez dago ies egiteko arriskurik. Epaileen aurrean behar izan den guztietan aurkeztu direlako
bere kabuz. Ez dago ies egiteko arriskurik, ustailaz geroztik bazekitilako fiskaltzak 365 urteko espetxe zigorra eskatzen zuela, eta ez baitira etxetik mugitu. Ez da egon eta ez dago ies egiteko arriskurik. Atxilotuak izan baino lehen, 5 egun zeramatelako normaltasun osoz bizitza egiten, lanera joaten, epaiketa izugarri hau ezagututa ere. Ez dago ies egiteko arriskurik, eta horregatik gure 7 semeak libre egon beharko lukete, etxean, lanean eta ikasten. Lo que sí hay un deseo indisimulado de venganza, de un tribunal que no ha buscado para nada la verdad. Se han utilizado de manera torticera la calificación de los hechos como terrorismo para usurpar la competencia al juzgado ordinario de Navarra y trasladar la causa a un tribunal excepcional, la Audiencia Nacional. Un tribunal permeable a las influencias exteriores. La sombra de la Guardia Civil, y no solo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso. Intruzioko epaile lamela, defentsari frogak eta lekukotasunak aurkesteko aukera ukatu zion hori zebera, Guardia Zibilak berak saritu du. Guardia Zibilak aurrera eraman du auzi honen ikerketa. Non dago gertaerak epaitzeko inpartzialtasuna? Guardia Zibilak atxilotu ditu gure semeak. Lekukoak eta perituak Guardia Zibilak izan dira. Eta larriagoa dena, 8 gazte hauek zigortu dituen auzitegiaren presidentea Guardia Zibileko koronel batekin ezkonduta dago eta Guardia Zibilaren gurutzea jaso du. ¿Dónde queda la neutralidad del tribunal y de justicia? ¿Dónde queda? No se les ha condenado por terrorismo, pero el objetivo expeditivo está más que cumplido. Y por si fuera poco, antes de ayer supimos que la Fiscalía ha recurrido la sentencia, pretendiendo alargar este sufrimiento. No conforme con la barbaridad de la condena impuesta, la Fiscalía tiene sed de más castigo, más sufrimiento, más venganza. No podemos soportar semejante atrocidad. Tal y como sostienen diferentes asociaciones y abogados y juristas que han estudiado la sentencia, las condenas son muestra de ensañamiento, son muestra de crueldad, son absolutamente desproporcionadas. Gau, zorigaiztoko hartan, gertatutakoa onartuta ere, ohiko auzitegiek isunak, kalte ordainak eta zigor txikiekin zigortu ohi dituzte horrelakoak espetxe zigorrik gabe. Antzeko, 9.571 kasu gertatu ziren 2016. Erronka bota nahi diogu edozeini esan dezala horrelako zenbat kasutan, alegia lesio larriena orkatila utxita izan da eta armarik izan gabe, zigortu den espetxe zigorrarekin. Duela egun batzuk, jakin dugu antzeko kasu baten epaiketaren emaitza, Iruñeko taberna batean Espainiako polizia batzuekin gertatutako liskar baten ondorioz. Urte bete eta 9 hilabetekoa izan da zigorrik handiena. Estamos ante un abuso de poder, claramente. Un abuso de poder intolerable. Nos dicen que hay que respetar las decisiones judiciales y la separación de poderes como base de la democracia. Nos reímos. Pues bien, cuando Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, no hablaba solo de separación, también hablaba de equilibrios de poderes, con el fin de que ninguno abusara del que tuviera conferido. Hablaba de equilibrios y de vigilancia mutua en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Hablaba de que el poder detenga al poder. Por ello, y en la defensa de la calidad democrática, los derechos humanos, los principios que deberían ser garantizados en un verdadero Estado democrático de derecho, la convivencia, la paz, la libertad y la justicia con mayúsculas. Solicitamos a los actores institucionales, políticos, sociales, académicos, mediáticos y del sistema judicial a que propongan e implementen las medidas necesarias para revertir en esta situación injusta y para impedir que nada parecido pueda ocurrir a ninguna ciudadana, a ningún ciudadano.
Neurri legalak nahi ditugu saiesteko legearen erabilera estensiboa eta botere abusuak. Neurriak terrorismoaren delitua zorrotz erreformatzeko, Nazio Batuen erakundearen errelatoreek gomendatzen dituen bezala. Neurriak, Nafarrak elditzaten beste inon epaitu Nafarroko ohiko epaitegi batean ez bada, 1841-eko foruak amustu baino lehen gertatzen zen bezala. Ohar bat. Un apunte revelador. La única excepción a la jurisdicción ordinaria en aquella época era la Santa Inquisición ubicada en Logroño. ¿Y qué recuerdos nos trae lo que estamos viviendo actualmente? Medidas para acotar la injerencia externa y el excesivo poder de unos tribunales excepcionales. Para todo ello ofrecemos a los actores políticos, sociales, culturales, académicos, jurídicos e institucionales la propuesta, escuchar bien esta propuesta, la propuesta para la creación de una mesa para la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades. Una propuesta que invitamos a ser... Una propuesta que invitamos a ser debatida y a llenar de contenido para que encontremos soluciones efectivas a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir a nadie, en ningún lado, y que de verdad se haga por fin justicia. Justicia, nahi dugu. Justizia eskatzen dugu, bermeak dituen justizia, gure lurrean errotutako justizia, Nafarroako gizartean nagusi diren eskubide eta askatasunarekiko errespetuzko oinarri demokratikoaren batera joango den hori, justizia hori. Queremos justicia. Exigimos justicia con mayúsculas, justicia garantista, justicia enraizada en nuestra tierra, justicia que actúe a nivel de los estándares democráticos del respeto a los derechos y las libertades que prevalecen en la sociedad navarra. Eskerrik asko. Muchas gracias. Justicia nahi dugu. Queremos justicia. Hau eta justicia. Altsasukoak aske. Txarrenari onena atera diozu zaurietan musu, ez erezean zu minari aurpegia, gezurrari egia. Aurrera altxasu, ez bageunde kalean azaldu ez balira, ez baliz borobila mutuko lurbira. Utziko bagenio bat izateari, ez geundek esekula batera kantari. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz loratu da horren oparo urria. Txarrenari onena atera diozu zaurietan musu, ez ezean zu minari aurpegia, ez urrari egia. Litzateke gaba, goizero ez bagenu zure besarkada. Utziko bagenio bat izateari,
Zuntzeke sekulan batera kantari. Neguak ernaldu du aritzen herria, noiz loratu da horren oparo urria. Txarrenari onena atera diozu zaurietan, musu ezer ezean zu minari aurpegia ez urrari egia. Diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegia ez urrari egia. Aurrera altxasu entzun dadila ziegatatik. Txarrenari onena atera diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegia ez urrari egia. Aurrera altxasu. Aurrera altxasu.